En la academia de este anime asiste una chica bastante bonita, y todos al verla quedan sorprendidos. Esta se trataba de Alisa, una chica japonesa con descendencia paterna rusa. Uno de los chicos más populares llamado Ando le da los buenos días, y le cuenta que la hermana de Alisa hablaba mucho de ella. La invitó a comer con él, pero ella se niega sin pensarlo, y para dejarle todo en claro, le dice que no estaba para nada interesada en él, dejándola en ridícula enfrente de todos los que lo veían. ¿Qué? El chico que se sienta a su lado, y nuestro protagonista masculino es Kuse, un otaku que no tenía vergüenza por su gusto por el anime. Le cuenta que no pudo dormir luego de hablar de su anime favorito con uno de sus amigos, y desde el punto de vista de ella esto era un tonto pasatiempo. Ella aprovechaba que sabía ruso, y decía cosas en ese idioma para que no se dieran cuenta de lo que decía. Como se le olvidó su libro de química, juntaron haciendo para que Alisa lo compartiera con él, dejándonos claro que ellos eran muy cercanos desde el principio. Ella en ruso se burla de él por haberse quedado dormido, aunque él estuvo practicando ruso para entender a una vieja amiga, por lo que a veces se da cuenta de lo que le está diciendo. Y no se lo decía ya que quería saber la verdad de lo que sentía por él, y además que ella se avergonzaría por ello. Kuse nos cuenta que desde pequeño jugaba con una pequeña que vivía cerca de la casa de su abuelo, la cual hablaba ruso y gracias a ella sabía un poco del idioma, aunque nunca se esperaba que lo utilizaría para saber qué era lo que sentía su compañera de clases. Alisa es del consejo estudiantil y obliga a los demás a seguir las leyes escolares. En su teléfono tenía un juego de una chica de pelo blanco a la que veía bonita, algo que aparentemente puso celosa a Alisa. Kuse no se tomaba nada en serio, algo en lo que él y Alisa chocaban bastante, ya que por su lado ella era demasiado perfeccionista. Uno de los amigos de Kuse quería ser popular, pero digamos que nadie lo tomaba en serio ya que no tenía las cualidades. Las otras chicas del consejo estudiantil son Maria, la hermana de Alisa, y Yuki, una chica a la que la mayoría aspira a tener como novia. Sus amigos lo veían como alguien afortunado por ser amigo de Alisa, una de las chicas más populares de la academia, y más cuando es el único chico que podía hablar con ella. Yuki le pide permiso a Kuse para sentarse con él y sus amigos, y como Alisa no tenía ningún amigo, fue una oportunidad perfecta. Alisa se pone celosa al no saber la relación que tenían Kuse y Yuki, por lo que le cuenta que se conocen desde pequeños como amigos de la infancia. Yuki quería ser amiga de Alisa, y como esta no conocía a nadie aparte de Kuse, terminó aceptando. Kuse fue en su anterior escuela vicepresidente del consejo estudiantil, y Yuki quería que estuviera con ellas en el consejo. Alisa estaba enojada al saber que no era la única amiga de Kuse, aunque fingía estar sorprendida de que una chica quisiera ser amiga de él. Lo hiciste bien, Hasselhoff. No muestran a la chica que Kuse conoció en el pasado y de quien aprendió ruso. Al parecer Kuse estaba enamorado de ella, aunque en la actualidad ni siquiera se acuerda de su nombre. Al día siguiente era el encargado del salón, así que llega más temprano de lo habitual, y esto sorprendió mucho a Alisa, que estaba acostumbrada a no esperar nada así de él. Lastimosamente, cuando venía en camino, un camión pisó un charco y terminó ensuciándola. Alisa le preguntó si en verdad no quería ser parte del consejo estudiantil, y este le dice seriamente que se negaba a hacerlo. Se estaba quitando las medias y se nos muestra que Kuse era de los míos. Y cuando Alisa se da cuenta, le pide que le ponga otra media que tenía limpia. Ella lo retó y por orgullo este terminó aceptando. Aunque ella pensaba que no lo haría, Kuse tomó valentía y le sigue el juego, aunque tocó por un segundo el paraíso y esto hizo enojar a Alisa. Al parecer Kuse no era de los míos, ya que lo que le gustaban eran las piernas. Luego de varias horas esto le seguía molestando a Alisa, pero luego de que le pidiera perdón aceptó sus disculpas. Ella se preocupaba de cómo estaba por la patada que le dio anteriormente, pero Kuse le contesta que estaban a mano. Alisa huye de él por la vergüenza de que haya visto su ropa interior, pero luego de 10 minutos logra alcanzarle y vuelve a pedirle perdón. Como ofrenda de paz le da a Alisa su bebida favorita, y le cuenta que sabía esto ya que siempre la veía tomándola. Alisa en ruso le dice que sí quería tomar, pero como no quería que ella se enterara de que sabía ruso, le preguntó qué le estaba diciendo, a lo que ella va de la pregunta, contestándole que nada era mejor que una bebida después de hacer ejercicio. Al día siguiente Kuse fue a ayudar a Yuki luego de que esta lo llamara por ayuda. Esta le pidió ayuda para organizar el almacén de la academia. ¡Mata! ¡Gomen! ¡Mata! ¡Naka ii no ne!
y este le era de mucha ayuda por lo alto que era. A Arisa le molestaba la naturalidad que tenían cuando hablaban juntos, y en su idioma Arisa le dice que también quería tener su atención, y además le pide que se acerque a ella, aunque como es obvio, Kusei quiso fingir no saber qué le estaba diciendo. Poco después llega Kensaki, el presidente del consejo estudiantil, y le agradece a Kusei haberlos ayudado. Kusei se dio cuenta del por qué fue elegido, y es que Kensaki era carismático y muy inteligente. Este como agradecimiento lo invita a cenar, sin embargo Kusei apenado le dice que no era necesario, pero Yuki le dijo que seguro no tenía nada preparado para comer en su casa, revelándole a Kensaki que eran amigos de la infancia, aunque esto no era del todo cierto, y en unos minutos sabremos la verdad, así que sigue viendo el video. Al final Arisa y Yuki también fueron invitadas, y esta última se jactaba de que podían confiar en Kusei para todo. Kensaki al escuchar esto se sorprende y le pide a Kusei ser parte del consejo, pero de nuevo se vuelve a negar. Kensaki y Yuki recomiendan hacerlo para conseguir una buena recomendación universitaria, sin embargo por su lado Kusei no tenía planeado ir a ninguna de alto nombre. A Kensaki le quedaba solo un año en la presidencia, y Yuki tenía planeado ser la siguiente presidenta junto a él, aunque ella no lo tenía fácil ya que habían personas como Arisa que también querían serlo. Se separaron y como era muy tarde Kusei acompañó a Arisa, y en el camino le preguntó si en verdad quería ser la presidenta del consejo, y esta sin dudarlo le contesta que sí. Cuando Kusei llega a casa se encuentra con Yuki en el sofá, y es que ellos fingían ser amigos de la infancia cuando en realidad son hermanos de sangre. ¿Qué? Y además ella era igual o más otaku que él, aunque no se nos cuenta el por qué no compartían casa ni apellido. Al día siguiente Yuki lo despierta para que vayan a ver una película de su anime favorito. Al parecer intentaba ser una chica perfecta para tener un buen futuro, y volvió a su modo habitual al ver que Arisa los estaba espiando. Como esto le era muy incómodo, fue directamente hacia Arisa. Esta penada le dice que lo había visto pero no sabía en qué momento acercarse a ellos, aunque era obvio que los estaba espiando para saber qué tipo de relación tenían de verdad. A eso se le llama estrategia. Yuki invitó a Arisa a comer con ellos a su restaurante favorito, sin embargo Kusei pensó que no era un buen lugar para Arisa, y es que este era un restaurante de comida picante. Arisa pensó que Kusei no quería que interfiriera en su supuesta cita, así que quiso ir con ellos para tenerlos vigilados. Tengo miedo en este momento. Kusei terminó pidiendo lo menos picante, y Arisa pide lo mismo al pensar que podría aguantarlo. Mientras preparaban su comida, Yuki le dice a Arisa que durmió en la casa de Kusei, y que la camisa que tenía en ese momento era de este mismo. Kusei le explicó que todo estaba siendo exagerado, pero Arisa no le quiso creer nada. Llega la comida y Arisa no quiso dar vuelta atrás y termina probando la comida, aunque fingía que no, su sabor era demasiado para ella, y luego de varios bocados no podía parar de llorar. Yuki sabía que Arisa los estaba celando, y aprovechó esto para decirle que si le gustaba la comida, podía probar la salsa secreta del restaurante. ¡Eres un monstruo! Luego de esto, Yuki lo dejó con la excusa de que tenía que comprar algunas cosas, y Kusei, preocupado por Arisa, le compró un helado para que se quitara el mal sabor. Kusei le volvió a preguntar por qué quería ser presidente del consejo, y Arisa enojada le contesta agresivamente que simplemente quería hacerlo. Para hacerlo, todos necesitaban a alguien acompañándolos como vicepresidente estudiantil, y como ella no conocía a nadie, difícilmente terminaría haciéndolo. Arisa le contesta que buscaría uno luego, para luego en ruso decirle que quería que él fuese su compañero en la presidencia, pero al parecer Kusei tenía algo que no lo dejaba querer serlo, implicaba a su hermana Yuki. Ya que estaban juntos, Arisa le pide que la acompañe a comprar ropa, y como Kusei se dio cuenta de que esta no tenía a nadie más a quien pedírselo, terminó aceptando. Ella quiso impresionarlo con los vestidos que quería comprarse, aunque tenía miedo de que a este no le gustaran. Aunque para su sorpresa, él fue sincero y le elogió a más no poder. Esto le gustó mucho y se siguió probando más vestidos para seguir siendo elogiada por él. Y como estaba enamorada, digamos que era su paraíso en la tierra. Tenía un último conjunto para mostrarle, pero para su mala suerte, Yuki se encontró con Kusei y la vio queriendo impresionarlo. Volvieron a casa en metro y Arisa estaba muy apenada. Poco después Kusei y Yuki habían llegado a su estación, y cuando se separaron Arisa se dio cuenta de que ambos se habían quedado en la misma, algo que hizo que se preocupara bastante. Cuando Arisa vuelve a casa es recibida por su hermana Mariya, la cual la quiere mucho y es muy apegada a ella cuando está en casa. Ella suele llamarla por su nombre, pero Mariya siempre ha querido que la llame hermanita. Esta se dio cuenta de que Arisa estaba preocupada y le pregunta por ello. Esta le responde que no pasaba nada, pero Mariya, que ya la conocía, sabía que estaba mintiendo. Arisa le cuenta que encontró a Kusei de compras con
su amiga de la infancia. Marilla le responde que era diferente cuando hablaba de él, por lo que Marilla se dio cuenta de que Kuse era alguien diferente para Arisa. Esta fue directa y le pregunta si sentía algo por Kuse, pero Arisa le responde que no tenían una relación tan cercana como para enamorarse de él. Marilla le preguntó cómo se hizo amiga de alguien tan despreocupado, ya que Arisa odiaba a ese tipo de personas, por lo que te terminó contándole cómo lo había conocido. En el pasado, Arisa tuvo que hacer la tarea con un grupo de compañeros, y este estaba muy emocionada de ser parte de un grupo. Su tarea era sobre investigar los negocios locales y saber en qué consistían. Terminó su parte en ese mismo día, y al día siguiente le pregunta a sus compañeros cómo iban ellos, pero estos ni siquiera se preocupaban por empezar con su parte. Estos se relajaron ya que faltaba una semana para entregar la tarea, por lo que se enojó con ellos y terminó haciéndolo todo sola. Por culpa de hacerlo sola no tuvieron la mejor nota, y esto hizo que se enojara ya que esperaba ganar el premio de la clase. Por esto se rindió y pensó hacer todo sola desde ese momento, ya que así no dependería de nadie. Cuando ingresó a su actual academia, todos quedan sorprendidos con sus calificaciones de ingreso. Era muy popular, pero un chico a su lado ni siquiera le tomaba atención, y menos a la clase que estaban dando ese mismo día. Esta se sintió con el deber de despertarlo, y ambos se presentaron después de eso. Arisa, Mihairo Bunakujo yo. Yoroshiku. Oh, ore wa Kuze Masachika. Yoroshiku. Ella se dio cuenta de que a pesar de ser alguien despreocupado tenía amigos, y no era criticado por nadie. En el festival escolar todos tenían grupo para prepararlo todo, exceptuando a Arisa, que seguía con su vieja mentalidad. Es un papucho. Kuse se dio cuenta de la actitud de Arisa, por lo que quiso que se uniera a los otros estudiantes. Ella se negó a hacerlo, pero este se había adelantado, y sin preguntarle le pidió ayuda a los del club de manualidades, por lo que ella no tenía que hacerlo todo sola, y si quería podía irse y dejárselo en las manos de Kuse. Ella creyó que ellos no se lo tomaban tan en serio como ella lo hacía, por lo que le dijo que tenía que hacerlo ella, ya que no quería que las cosas salieran mal. Kuse serio le explica que ella no podía hacer sola algo que le costaría hacer a un montón de gente, y es que el festival escolar también consiste en divertirse en el proceso, algo que ella nunca conseguiría con esa mentalidad. Se terminó yendo ya que se dio cuenta de que este tenía toda la razón, incluso si eso le molestaba a ella. Al día siguiente, Arisa se dio cuenta a lo que se refería Kuse, y cómo podía ser divertido si todos lo hacían juntos. Hicieron una casa embrujada, y terminaron ganando un premio a la mejor atracción de la academia, algo que por fin conseguía con un grupo de clases. En la noche tuvieron un baile tradicional, y todos los chicos querían bailar con Arisa, pero ella los rechaza y terminó sentándose al lado de Kuse. Kuse le cuenta que todos tenían el apodo de princesa de hielo, ya que esta era muy callada y fría, aunque esto no le gustaba a Arisa, ya que pensaba que todos la veían como alguien presumida, más por el hecho de que ella no era para nada superficial y quería brillar más por su esfuerzo. Terminó dándole las gracias a Kuse por dejarle ver que estaba equivocada todo este tiempo. Por esto quiso compensarle todo lo que había hecho por ella. Le pidió que le dejara usar con ella el apodo de Aria. Esto le incomodó bastante, pero no tanto como cuando unos chicos se acercan y le piden bailar con ella. Y Kuse, al darse cuenta, le quitó ese momento incómodo. Marilla le dice alegrada que ella veía porque le gustaba, pero Arisa le dice que no se refería a eso cuando le contó la historia, aunque era obvio que solo ocultaba el hecho de que le gustaba. Marilla le cuenta que tuvo un amigo de la infancia que era así con ella, y cuando nos muestran la foto que Marilla tenía, este era similar a Kuse de pequeño. Como Yuki no asistió ese día, le pidieron ayuda a Kuse, y Marilla se presenta al ver que se trataba de la persona especial para su hermana. Ella necesitaba ayuda con las compras que tenía que hacer para el consejo, y le pidió que tuviera confianza con ella y la llamara Masha, o sea su nombre pero en ruso. Al verlo de cerca y preguntarle su apellido, se dio cuenta de que lo había visto antes, y es que este mismo era el chico que había conocido en su infancia, y Marilla es la chica de la que Kuse se había enamorado en el pasado. Kuse-kun, ¿está no nombre? Masachika, Seiji no Sei ni chikai. Masachika.
Trató de asegurarse que era él hablándole en ruso, pero este, al igual que como hacía con Aria, fingió no entenderla, ya que no quería que esta le contara a Arisa que sabía ruso. Marilla quiso unos peluches que parecieran a los integrantes del consejo estudiantil, pero Kuse la regaña ya que no habían ido por eso. Lo que debían comprar era el té que servían a cierta hora en el consejo. Ella le pregunta a Kuse qué té le gustaba, y este le contesta que no sabía sobre el tema. Este pensó que Yuki por su madre sabría sobre eso. Al parecer sus padres se separaron, y por eso ahora Yuki y él llevaban apellidos distintos. Marilla se dio cuenta de que Kuse estaba algo deprimido, y quiso hacerlo sentir bien dándole un abrazo. Y como es obvio, este abrazo se le hizo muy familiar a Kuse. Volvieron al consejo y Kensaki se dio cuenta de que Marilla había comprado algo innecesario, por lo que le pide que no lo dejara en el consejo. Kensaki le vuelve a pedir que se convierta en parte del consejo, y Kuse le responde que solo los ayudaba porque no tenía nada más que hacer. Este le pregunta a Kensaki por qué lo quería tanto con ellos, y este le contesta con que estaba desperdiciando su potencial, pero Kuse no tenía ninguna ambición futura, por lo que no necesitaba estar en el consejo. Kensaki le responde que eso no importaba, y que hasta él lo hacía para impresionar a una chica. Mi manera es la manera de los dioses. Y le muestra la foto de cuando era un fracasado. Estaba así ya que no encontraba sentido a nada, pero al enamorarse quiso superarse a sí mismo, y en el camino hacia enamorar a la chica que le gustaba, o sea la actual vicepresidenta, una chica llamada Chisaki, terminando con que no importaba lo que quisiera conseguir con el consejo, ya que habían personas con motivos egoístas como él, e incluso Marilla se unió solo porque Chisaki se lo había pedido, aunque esta sí estaba interesada desde antes. Kensaki supo que fue vicepresidente junto con Yuki en la secundaria, y esa experiencia era la que necesitaban allí. Vuelve a recordar el pasado junto con Yuki en la presidencia, y al parecer necesitaba escuchar todo lo dicho anteriormente para darle una oportunidad al consejo. Kuse se percató de que Arisa no estaba y les pregunta por ello. Kensaki le responde que estaba mediando en una discusión de dos clubes académicos, ya que ambos clubes necesitaban el campo de la academia los mismos días. Chisaki tenía una personalidad muy fuerte, por lo que era la encargada de mediar en situaciones como esas, pero como ella estaba ocupada con su club, Arisa tuvo que suplantarla. Kuse estaba preocupado de que ya no pudiese calmar las aguas de ambos clubes, por lo que fue para ver cómo le estaba yendo. El club de béisbol discutía con el de soccer al ser los primeros en pedir el campo, pero estos que eran profesionales creían que los de béisbol no lo merecían. Arisa tuvo una idea, y le dice al club de béisbol que use el campo pequeño que había fuera de la academia, pero para estos era una humillación, ya que estos querían ser futuros profesionales. Y en ese momento Arisa supo que no era alguien que influía en la gente, algo que a esta le molestaba, ya que así nunca sería presidente del consejo. En ruso comenzó a pedir ayuda ya que no sabía más qué hacer, pero antes de que tirara la toalla Kuse viéndolo todo entró en escena. Y ahí es donde entro yo. Kuse tuvo la misma idea que Arisa, y dice que el club de béisbol debería ir al campo fuera de la academia, y gracias a ese reforzamiento, las managers del club de soccer le dijeron que podían ayudarlo para que ese campo estuviera en condiciones, y con esto el equipo de béisbol aceptó felizmente. Con esto Arisa supo que no había alguien más para ser su vicepresidente que el mismo Kuse. Para saber cómo podía hacerlo, le preguntó cómo supo que las managers se iban a ofrecer, y es que la manager del equipo de soccer es la novia del capitán del equipo de béisbol. La pareja era muy popular por lo que muchos hablaban de ellos, y gracias a esto supo cómo hacer que ella y la demás dieran el paso para ayudarlos. Al parecer, Kensaki estuvo planeándolo todo a sabiendas que Kuse ayudaría a Arisa, y así hacer al mismo tiempo que este se convierta en miembro del consejo. ¡Ese miserable es un genio! Para hacerlo oficial, Kensaki le dio el papeleo para que lo firmara y lo diera al día siguiente. Arisa le pregunta si en verdad se convertirá en miembro del consejo, y le pregunta si lo hacía para ayudar a Yuki con las elecciones para la nueva presidencia. Este le pregunta qué pasaría si esa fuese sus intenciones, a lo que esta le responde que entonces no le importaba luchar contra él para ganar, y Kuse viendo que iba en serio le cuenta que lo hacía por ella, y que no la dejará sola hasta que sea la presidenta del consejo, por lo que no aguantó la emoción y le dice en ruso algo que te diré en unos minutos. Arigato.
El que ella se viera tan linda enamoró a Kuze, aunque este no creía que podía sentir algo así por alguien que no fuese la chica que conoció en el pasado. Arisa se dio cuenta de que este pensaba en otra chica mientras hablaba con ella, y como él sabía que le gustaba a Arisa, supo que se había puesto celosa. Arisa le dio una cachetada, y este le cuenta que fue la primera vez que alguien lo hacía, pero le dice que ahora tenía más experiencia como hombre. La terminó dejando en su edificio de apartamentos, y esta se preocupó porque le haya dolido la cachetada, pero tuvo una idea para curar su dolor. Lo que le había dicho en ruso hace unos minutos era confesándole que le gustaba, y como era algo que dijo sin pensar, supo que era lo que sentía realmente. Aún así negó estarlo, y se miente a sí misma con que solo fue un momento de felicidad que tuvo, y que si en verdad estuviese enamorada no tenía tiempo para estarlo. Llega Amarilla y esta estaba algo más distraída de lo normal, aunque nosotros sabemos que era porque supo que Kuze era su amigo de la infancia, pero finge y le dice que era porque tenía un peluche igual a ella. Le dice que ahora sabía por qué le gustaba tanto Kuze, aunque Arisa lo vuelve a negar, pero Amarilla sabía que ella ocultaba sus sentimientos siempre. Kuze mientras volvió a casa se penaba por las cosas que le dijo a Arisa, y ahora sabía que le gustaba de verdad a esta, aunque había pensado que ella solo estaba bromeando todo este tiempo, pero se dice a sí mismo que tenía que pensar mejor las cosas, esto antes de confirmarlo al 100%. Su madre peleaba siempre con su padre ya que este nunca estaba en casa, por lo que creía que el amor nos volvía caprichosos y poco fiables. Vuelve a su apartamento y se da cuenta de que Yuki estaba dentro, y estaba preocupado de qué dirá ella ahora que es del consejo. Ella planeó que Kuze la viera sin ropa, pero este se mostró indiferente ante esto. Yuki le dice que muchas veces lo visitaba, y no había vivido ese evento de chico ve a la chica mientras se viste, y rompe sorpresivamente la cuarta pared. Ella se molestó porque este no tuvo la reacción que ella se esperaba, pero este le dice que jamás se la pondría como pata de perro muerto. Mientras se secaba el pelo, le pregunta si Kensaki le pidió de nuevo que fuese del consejo. Kuze fue directo y le dijo que desde ahora ayudará a Arisa a ser presidenta. La decepción, la traición, amigo. Eso le molestó y creyó que Arisa ya lo tenía embobado por completo. Le preguntó si era porque Arisa tenía más personalidad que ella, y le recomienda que elija las que no puedan desbordarse de su mano. Ella le cuenta que en el parque cuando eran pequeños él quiso tocárselas, pero Yuki era muy enfermiza, por lo que no podía salir para nada a la calle, así que Kuze sabía que todo era una mentira. Molesta por ser descubierta, le pide que la mime como su hermano que era, así que la terminó peinando. Yuki nos muestra que todo lo anterior era una máscara para no ponerse triste, y esta desde cuenta se disculpa por ella, ya que Yuki quería que fuese su vicepresidente de nuevo. Ella sabía que Kuze la quería mucho, y al parecer sabía que este tenía un motivo para ayudar a Arisa. Yuki le dice que era fácil de complacer, y que si dejaba de querer a Arisa ella lo estaría esperando. Sin embargo, este le responde que nunca lo haría. Eso tuvo que doler. Al día siguiente, Kuze estaba preocupado de que Yuki no lo haya despertado, por lo que se imaginaba que este estaría triste. Por esto mismo pensó en ir a disculparse, pero antes de hacerlo, esta lo sorprende al estar debajo de su cama. Como era un lugar muy pequeño, queda atorada, y Kuze por venganza trató de hacer que ella se quedara allí por un buen rato. Por su lado, Arisa esperaba que Kuze llegara, aunque estaba algo apenada por lo que pasó anteriormente. Aún así, ella trató de actuar como siempre, pero cuando lo ve, se le acelera el corazón. Ohayo, Aria. Ara, ohayo, Kuze-kun. Sore, Yoshiuka. Los amigos de Kuze lo invitaron al karaoke con ellos, y este emocionado aceptó ir. Arisa se estaba estresando al ver de otra forma a Kuze, y al ver que este no era el mismo flojo de siempre, esto le gustaba más. Los de su salón tenían clase de voleibol, y como Kuze estaba distraído, un balón le pega y hace que se desmaye. Luego de un tiempo, ella preocupada fue a ver si estaba bien, pero este le dice que solo estaba allí por el calor que había dentro, y para saber si era verdad le toma la temperatura. Kuze se dio cuenta de que estaba viendo la más linda luego de saber que le gustaba a ella. Y cuando fueron a beber agua, el escenario era el mismo, pero para que ella no le viera su cara de ese momento, finge lavarse el pelo. Llega Mashi y Kuze trató de que no se diera cuenta de que veía mucho a Arisa, fingiendo ver el cielo para no morir de vergüenza. Como lo ve mojado, Mashi lo seca con la toalla, y tenía tanta confianza con él porque, como ya sabemos, ella ahora sabía que era su amigo de la infancia. Arisa se puso celosa y le dijo a Kuze que tenían que volver con los demás. Esta se lo llevó de las manos, y Kuze pensaba que lo regañaría por ser amigable con Mashi, pero ella en cambio seguía preocupada por el golpe que se dio. Se dio cuenta de que estaba
siendo demasiado pegajosa. Arisa le dice que se dio cuenta de que estaba algo decaído últimamente. Ikusei se da cuenta de que seguía afectado por traicionar a Yuki. Ikusei le suena la tripa y usó eso para decir que solo estaba así por tener hambre. Ambos eran del consejo estudiantil, así que este le dijo que podían ir juntos, pero ella seguía enojada con él, así que prefirió no hablarle. Dos equipos salieron del consejo algo alterados, y cuando ellos entran se consiguen con la vicepresidenta del consejo, una chica llamada Chisaki. Esta se disculpa con él, ya que pensó que Kusa era uno de los del equipo que querían quejarse de nuevo. Chisaki le cuenta que su amiga fue a mediar otra pelea que ambos clubes tenían, pero como fue humillada por ellos, Chisaki estaba enojada. Kusa le dice que era demasiado estricta, pero ella le responde que por unos golpes no morirán. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Muchos chicos de la academia le tenía miedo, y ahora Kusa entendía el porqué, aunque era muy amigable y penosa cuando se trataba de su novio Kensaki. Ella se disculpa con él cuando llega Masha, ya que era de las chicas que golpeaban cuando no sabían cómo expresar sus sentimientos. Yo personalmente conocí a una chica así, por lo que sé a lo que se refiere. Masha le dice que ahora se notaba que se llevaba mejor, y aunque ella fingía que no, Kusa le dice que era algo que no podían ocultar a simple vista. Llega Yuki y ahora podían empezar su reunión del consejo. Como nuevo miembro, Kusa se presenta y le dice que ahora será el encargado de asuntos generales del consejo. Oficialmente Kusa era miembro del consejo estudiantil, y Kensaki lo deja a cargo de ayudar a la chica del consejo de vez en cuando. Les cuenta que eran pocos en el consejo, por lo que su ayuda le venía bien en ese momento. Yuki debía encargarse del club de arte que estaba a punto de tener una exhibición, y quería que Arisa la ayudara con ello. Ambas se fueron y Kusa presintió que Yuki tramaba algo. Esto se va a poner feo. Viendo que Yuki no le hablaba, Arisa le preguntó si podían hablar en privado, y esta aceptó y la lleva a un lugar para poder hacerlo tranquilas. Arisa le dice que será candidata junto a Kusa en las futuras elecciones del consejo, y ella atrevida le responde que Kusa se lo había dicho la noche anterior. Ella pensó en decírselo personalmente, ya que la consideraba una amiga, y Yuki le dice que no se preocupara, ya que era algo que Kusa había elegido, por lo que no podía obligarlo a estar con ella en las elecciones como quería, aunque estaba triste porque no la haya elegido a ella. Arisa trató de preguntarle si le gustaba a Kusa, pero no termina de decirlo, pero Yuki escuchó igualmente y le dice que lo amaba. Ella lo decía como una hermana, pero como Arisa no lo sabía, la confunde diciéndole que lo amaba igual que a sus padres. Mi corazón tiene pura maldad. Yuki le hace la misma pregunta, pero Arisa le responde que solo eran amigos. Siguió insistiéndole en que le dijera que sentía de verdad. Ella no sabía si le gustaba de verdad, pero le deja algo en claro a Yuki. Eso ya compensó el precio del boleto. Yuki al saber eso se queda más tranquila y le dice que deberían ir al salón de arte. Esta le pidió a Arisa llamarla Aria, ya que quería ser igual de cercana a ella como Masha y Kuse. Por su lado, Kusa se quedó ayudando a Masha con el papeleo del consejo, y se preguntaba cómo Chisaki era parte del consejo a pesar de cómo era. Kensaki le pide perdón a Kusa, ya que esta siempre era así, pero ella era importante para las decisiones y resoluciones de conflicto en la academia. Masha quiso tomarse un descanso y tomar té, y es que el té le ayudaba a relajarse. Masha tenía té de su país natal y Kusa quiso tomarlo. Kusa le cuenta que vio muchas películas rusas gracias a su abuelo, pero lo hacía principalmente para hablar con la chica que conoció en su infancia, o sea la misma Masha, pero este aún no lo sabe. Cuando tomaba el té de Masha, recuerda que a su madre también le gustaba, pero lo recuerda con tristeza. Yuki y Arisa vuelven y Masha les invita a tomar té con ellos, pero luego de lo que supo, Arisa estaba más pegajosa. Arisa usó una excusa para estar cerca de él con una leyenda que decía que si una mujer se sentaba en la esquina jamás se casaría. Masha le dice que esa leyenda sí existía y le pregunta a Arisa si había encontrado un futuro marido, pero Arisa le responde que simplemente no quiso sentarse allí. Chisaki y Kensaki se quedaron para hablar con los profesores, y como ellos eran de primero no tenían que hacerlo. Como estaba desanimada, quiso saber qué le había dicho Yuki, pero antes le invitó a un restaurante para pasar el tiempo. ¿Anata wa sou iu tsumori datta n desu ka? Aria-san!
Esta le preguntó qué le había dicho Yuki para estar así, pero esta le responde que no le había dicho nada, así que Kuse supo que era algo serio. Arisa fue directa y le pregunta si era novio de Yuki, a lo que este le contesta que jamás lo sería, y que Yuki no era para nada como aparentaba en la academia. ¡Ya nos exhibiste! Termina con eso y Kuse le dice que será difícil ganarle la presidencia a Yuki, y es que por lo que vivieron en la secundaria, sabía de sobra que ella era muy buena uniendo a la gente, e incluso los demás candidatos se bajaron. Arisa le pregunta el por qué, y esta le cuenta que antes de las elecciones hubo debates, y que al ver que ella se adueñó de los estudiantes nadie quiso ponerse en medio. Actualmente los de la academia sabían eso, por lo que no intentaba superarla para nada, y la única en el momento que quería hacerlo era Arisa. Ella se dio cuenta de que Kuse se ponía serio cuando hablaba de Yuki, y por esto prefirió comerse su helado en vez de escucharlo. Arisa lo quería invitar de su helado, pero este le dice que no quería, pero esta le sigue insistiendo. Le dijo que iría por otra cuchara ya que esta había usado esa, sin embargo Arisa lo estaba haciendo al propósito. Kuse no tenía planeado luchar contra Yuki, sino quería dar otro enfoque de lo que se quería en la presidencia. Usó a Kensaki como ejemplo de alguien innovador que ganó con todo en contra. El periódico escolar se burlaba de cómo era antes, pero eso le salió mal ya que le funcionó como publicidad para su campaña, y Arisa entendió que debía dar una buena imagen de que se esforzaba por el puesto. Kuse sintió pena por el beso indirecto, y pidió más comida para que ella no lo hiciese de nuevo. Pronto será el discurso para los que quieren prescindir a los actuales presidente y vicepresidente estudiantil, por lo que tenían poco tiempo para crear a los estudiantes una buena imagen. Kuse le dice a Arisa que diga lo que quiera, ya que a los estudiantes de ahora le gustaba lo espontáneo, pero lo más importante era que no mintiera. Arisa ve su comida y Kuse le dice que le podía dar un poco, pero lo dijo olvidándose de que a esta no le gustaba el picante, y Arisa no quiso negarse para no quedar mal. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Después de eso le pregunté que era Yuki ya que no lo tenía de su lado, pero como era muy popular esto no le preocupaba a Kuse, aunque debían rezar para que Taniyama no se convierta en una candidata, ya que en la secundaria estuvo a punto de ganarle a Yuki y a él, sino esta la chica que vimos llorar en los recuerdos de Kuse, por lo que pidió perdón por decir que era Yuki en capítulos anteriores. Al consejo estudiantil se une una chica llamada Yano, y al parecer es la nueva compañera de Yuki. Quiso hablar con Kuse, y al tener poca presencia terminó asustándolo. Lo llevó a un lugar apartado, y al tener curiosidad Kuse le dice que sea directa. Esta le dice que se enteró que sería el compañero de las elecciones de Arisa. Al parecer estos se conocían de antes, y esta le dice que el jefe estaba enojado con la decisión de Kuse. Al parecer Kuse dejó atrás a su familia, y fue el jefe de la misma que hizo que se alejara por un tiempo de Yuki. Kuse le pregunta a Yano si ahora es la informante de este, pero esta le responde que lo hacía por sí misma, y que quería saber si era una amenaza para ellos. A Yano estaba molesta de que Kuse no haya elegido a Yuki, y esta le responde que no lo hizo para pelear con ella, y que tenía su propio motivo. Y Kuse le pide que le diga algo al jefe, y es que si tiene algún problema que se lo fuera a decir él mismo. Mi manera es la manera de los dioses. Kuse le dice que Yuki seguía siendo la persona más importante para él, así que le pide a Yano que le ayude en todo lo que pueda. Uno de los amigos de Kuse le pregunta quién de las modelos de su revista le gustaba. Este elige una, y su otro amigo le dice que esta se parecía a Masha. Sin embargo, esta tenía novio, por lo que Kuse le dice que no tenía intención de estar con ella, aunque sí la veía bonita. Para su mala suerte, Arisa pasaba por allí y escucha toda la conversación, y se molestó por el que este estuviera viendo ese tipo de revistas. Sus amigos le preguntan si entonces quería ser novio de Yuki, que les recuerdo ellos no saben la verdad. Recordó a la chica que conocía en el pasado, por lo que comienza a decir cosas que caracterizaban a esa chica, y como Arisa era muy distinta pensó que había perdido. Yuki se mentía a sí misma, y esperaba oír lo que había dicho Kuse a Yano, fingiendo no estar enojada por no ser elegida por él. A Yano le cuenta todo, y esta queda sorprendida al saber que retó al jefe de la familia. ¡Oh, oh, so ka, fruechatta ka!
Ay. Actúas en forma extraña últimamente. Yuki le pregunta a esta si estaba enamorada de Kuze, pero esta le responde que solo lo idolatraba como ella. Ayano no quería que Yuki dejara de ver a Kuze como alguien importante, así que le cuenta que este le dijo que Yuki era la persona más importante para él, y eso le encantó demasiado. Ahora sabía que Kuze iba en serio, y pensó que entonces Arisa sería una buena rival al lado de él. Ayano le dice que el primer año votaría 100% por ella, añadiendo que Arisa no tenía ninguna oportunidad ni carisma. Así que Yuki se preguntaba cómo haría Kuze para ayudarla sabiendo esto. Kuze fue el mejor miembro de la familia, así que pensó en quitarle ese puesto de una vez por todas. Y me gustó ese parón de realidad cuando se le sale el otaku. Las chicas del consejo jugaban cartas, y Yuki le ganaba a Arisa rápidamente, pero del otro lado se veía que ambas estaban simulando lo que pasaría en las elecciones. Se dieron cuenta de que Arisa no era buena expresándose, y que además era muy transparente, todo lo contrario con su hermana Masha. Aya no es muy servicial y Kensaki le pregunta por ello. Esta le responde que por sus abuelos, ella ayudaba en toda Yuki. En pocas palabras, sus familias son aliadas, y esta fue criada como la sirvienta de Yuki. Sus padres son gente normal, pero esta quiso seguir el legado de sus abuelos. Este estuvo a punto de revelarle que Kuze y Yuki eran hermanos. Sin embargo, Kuze la detuvo a tiempo. Aya no estaba claramente enamorada de Kuze, pero se mentía a sí misma con que solo lo idolatraba. Sus abuelos le enseñaron que nunca debía llamar la atención, y por eso ahora ocultaba su presencia. Esta vez Arisa y Yuki quedan como últimas en el juego, y Kensaki pensaba que se lo estaban tomando demasiado en serio, pero en cambio Kuze y Masha creyeron que se estaban divirtiendo. Se acabaron la bebida para celebrar el ingreso de Ayano, y Masha le pide a Kuze que la acompañe para comprar más. Los demás le dijeron lo que querían, y quedan sorprendidos cuando este se acuerda de todo. Masha le da las gracias a Kuze, y cuando este le pregunta el por qué, ella le dice que por ofrecerse a ayudar a Arisa. Kuze le dice que lo hizo por sí mismo, pero ella le contesta que igual estaba agradecida. Kuze se dio cuenta de que Masha siempre ocultaba estar siempre pendiente de Arisa, haciéndola ver que era muy despreocupada. Le dice que igualmente fingirse despreocupada tenía sus beneficios, ya que esto era menos agotador. Ella no quería que Arisa se sintiera solitaria, y por ser hermana debían compartir toda clase de experiencias, y lastimosamente competir en el proceso, cosa que ella no quiso hacer. Kuze entendió lo que decía por lo que pasaba actualmente con Yuki, y nos dice que a veces se sentía inferior a ella, pero se le quitaba cuando extra mostraba todo lo que lo quería. Al parecer, puede que haya elegido a Arisa para competir con ella, ya que luego de dejar la familia comenzó a sentirse inferior, o por lo menos es lo que entiendo con todo lo dicho. Masha le pide que no le cuente a Arisa todo lo que le dijo, y este le contesta que tampoco ella creería que Masha era responsable. Oye, eso es un insulto para mí. Este le responde que se notaba que él también fingía, y este le confiesa que actuaba como un vago para no llamar la atención. Kuze sintió que Masha le quitaba esa armadura que fingía tener, y eso le comenzó a preocupar. Yoshi, yoshi. Ganbatteru, ganbatteru. Daijoubu. Kuze-kun wa daijoubu yo. Aparece Taniyama y le pide a Arisa hablar a solas. Este estuvo a punto de ganarle a Kuze y a Yuki en el pasado, así que sería una buena oponente si se terminaba postulando. Este le preguntó si quería ser presidenta del consejo con Kuze, y cuando Arisa le responde que sí, Taniyama le dice que hizo mal al quitarle el compañero a Yuki, dejando no ver que esta quería competir con ellos de nuevo, pero por culpa de Arisa esto no había sido así. Llega Kuze y le explica que él mismo eligió ser compañero de Arisa. Esto hizo enojar a Taniyama, y aunque no era como quería, reta a Kuze por la presidencia, y es que esta creyó que tal vez no se lo estaba tomando en serio. Arisa le dice que si quería pelear con Kuze debía hacerlo con ella, ya que esta era la candidata a presidenta. Arisa y Taniyama tendrán una sala de debate para una nueva ley escolar, en la cual los profesores debían ser los que eligieran a los miembros del consejo. Kuze tenía mala fama, así que era obvio que Taniyama creó esa ley para él. Arisa creyó que, si ganaba en el debate, su candidatura tendría más sentido, así que podría funcionar como una propaganda. Además que estaba molesta porque Taniyama los insultó en público. Ambos bandos debían anunciar que se unían al debate oficialmente, y Yuki los quiso ayudar a pesar de que ella también era candidata. Masachika-kun, Aria-san, ganbatte kudasai ne. Arigato. Oh. Kuze luchó contra ella en el pasado, así que hizo teorías de cómo haría las cosas Taniyama. Arisa tenía algunas ideas y Kuze le dio el visto bueno, aunque se preguntaba por qué Taniyama lo odiaba tanto. Kuze le dice que seguro esta cree que se unió al consejo por diversión, además que siempre estuvo al lado de Yuki en la presidencia, así que seguro que a Taniyama le dolió que estuviera ayudando a otra persona.
Nonoa es la compañera de Taniyama, y como ya conocía a Kuse, la habló como así en el pasado. Nonoa tenía contacto incluso fuera de la escuela, así que era la mejor para ayudar a Taniyama, además de ser su amiga de la infancia. ¡Peligro! ¡Peligro! Estaban preparándose para el debate, y ninguno de los estudiantes creía que Arisa tuviese una oportunidad. Ciertamente era popular, pero no conectaba con la gente. Ella sabía que Kuse confiaba bastante en ella, sin embargo estaba algo nerviosa. ¡Aria! Kuse le dice que no solo estaba luchando contra Taniyama, sino con esa versión que todos creían de ella, y que seguro quería cambiar esa imagen a los ojos de todos. Comienza el debate, y como presidente actual, Kensaki da a conocer a los candidatos. El tema era de que los profesores debían ser importantes para elegir a los miembros del consejo, ya que actualmente cualquiera podía unirse sin ser juzgado por ello. Los miembros del consejo eran los que tenían el alto mando de la academia, y que uno o más miembros sean irresponsables era un error. Una vez termina Taniyama, Arisa da su punto de vista sobre el tema. Ella declara que el que los profesores estén involucrados no daba el efecto que Taniyama quería, y que si eso pasaba, eso significaba que las votaciones de los estudiantes no importaban, y que podrían poner a cualquiera que les agrade a los profesores. Los presidentes del consejo ya lo hacían, ya que saben que era lo mejor para la academia, y los votos de los estudiantes respaldaban esa idea. No había que jurar que a muchos de los profesores no les importaban las decisiones de los estudiantes, y que si estos eligieran a cada miembro del consejo estarían básicamente a merced de lo que ellos eligieran. Además que los miembros del consejo no estarían cómodos trabajando con alguien que no conocen. Taniyama quería que los profesores eligieran a los estudiantes que sabía que no fallarían, y Arisa le responde que eso ya lo hacían el presidente y la vicepresidenta. Nono ayuda a Taniyama, con quien le estaban dando mucho poder a Arisa, a pesar de esta ser una extranjera. ¿Qué jugada fue esa? Y ahí es donde entro yo. Kuse ayuda a Arisa siendo parte del debate. Este utiliza a Kensaki como ejemplo de alguien subestimado, y que terminó siendo el ganador de todos los votos de los mismos estudiantes. El sistema que tenían funcionaba para que todos votaran por alguien que creen que se esfuerza por ello, más no para que los profesores pusieran a alguien que ni siquiera empatizaba con los estudiantes. Taniyama no supo qué responder y huye del debate apenada. Arisa por algún motivo la sigue, dejando a Kuse y a Nanao solos, así que esta última acepta la derrota. Gracias y buenas noches. En el pasado, Taniyama veía a Yuki y a Kuse como la pareja perfecta para miembro del consejo, por lo que al ver que en la actualidad estaba con otra le hizo pensar que este nunca se lo tomó en serio. Ella le cuenta que depositó su confianza en ellos, y creía que serían nuevamente los presidentes del consejo, por lo que estaba molesta de que se separaran por culpa de Arisa, o por lo menos era lo que creyó hasta ahora, ya que se dio cuenta de que ella se creó esa imagen de ellos juntos sin pensar. Luego de eso llega Nonoa, y Arisa le confiesa que ni siquiera ella sabía por qué Kuse la había elegido a ella. Sin embargo, quería que su elección no fuese en vano, por lo que dará todo para que Taniyama piense que fue lo mejor. Cuando Arisa se va, Nonoa le dice que tenía que disculparse luego con ellos, y está sintiéndose culpable, aceptó hacerlo. Yuki estaba viéndolo todo, y se dio cuenta de que Kuse ocultaba su potencial, pero ella ya había decidido ir en serio contra ellos, así que iba a aprovechar cualquier ventaja. Arisa le cuenta a Kuse que Taniyama veía a él y a Yuki como personas especiales, y le dice que hará todo para que no se arrepienta de haberla elegido a ella. Arisa le pregunta por qué eligió estar con ella y no con Yuki. Este le dice que en el pasado estuvo con ella en el consejo al pensar que no tenía de otra, pero sabía que también lo hacía para no sentirse culpable si no lo hacía. En ese entonces todos lo veían como un genio que lo hacía todo en las sombras. Sin embargo, en realidad este no quería llamar la atención, cosa que era muy diferente gracias a ella, ya que esta vez podía elegir qué hacer. Arisa, al escuchar esto, estaba feliz por ello, y Kuse terminó preguntándole por qué lo aceptó a él, y este en ruso le dice algo bonito, aunque aún no se nos cuenta qué fue lo que le dijo, y este no tuvo de otra que fingir de nuevo que no entendió lo que le había dicho. Conocemos al jefe de la familia, el cual es el abuelo de Yuki Kuse. Este era muy serio y estaba al tanto de todo lo que pasaba en la academia. Al parecer, la mujer a su lado es la madre de Yuki Kuse, y se notaba a simple vista que no era para nada feliz. Él estaba molesto al saber que Kuse y Arisa ganaron el debate, ya que eso les dio una buena imagen para el futuro de las votaciones. Este le dice a Yuki que sabía que no era igual a Kuse, pero al menos ella podía decir que no huyó de sus responsabilidades.
por lo que debía demostrar que eso importaba más que cualquier cosa. Al parecer, la madre de Yuki era solo un adorno, ya que tenía que tratar incluso a su propia hija como superior. Yuki-san, esta le preguntó si aún se llevaba bien con su hermano, y esta se alegró cuando Yuki le contesta que sí lo hacía. Cuando estaba sola con Aya, no dejaba ver cómo era realmente, y es que no le gustaba ser siempre perfecta para los ojos de su familia. Lastimosamente para Kuse, luego del debate se volvió popular. Esto le molestó y quiso que la atención se fuese a Arisa, pero todos se preguntaron si hablar con ella, ya que seguían creyendo que era fría y antipática. Kuse le pidió a su amigo que hable con Arisa, y gracias a eso algunos chicos notaron que era igual a todos, por lo que comenzaron a hacer preguntas de cómo planearon el debate. Ellos se rieron de Taniyama por huir del debate, y esto hizo molestar a Arisa, que sabía la verdad. Kuse le dice que no tenía que molestarse por lo que dijeran los demás, ya que ellos le ganaron a Taniyama justamente, y si ella discutió con las personas, el ganar el debate habrá sido en vano. Aún así, Arisa insistió con que nadie debía hablar así de Taniyama, y Kuse, viendo que eso le molestó, aceptó ayudarle en ese tema. Mientras ellos hablaban, Kuse se dio cuenta de algo, y es que Kensaki y Chisaki estaban escondidos escuchándolos. Aún así, fingió no haberse dado cuenta, pero le preocupaba que Arisa dijera algo que los comprometiera, y como vio que esta se iba a poner sentimental, no tuvo de otra. こっちでもラブコメイベントか。あ、ダメだこれ。で、いつまで隠れてるつもりですか、会長、さらしな先輩。ちょっと出るタイミングを逃してな。 Luego de eso, Arisa huye, ya que sabía la clase de cosas que iban a salir de su boca sin pensar. Kuse estaba buscando a Nonoa, pero como ella estaba con un grupo de chicos, esto le incomodaba. Al final terminó pidiéndole que hablara con él. Ella le pregunta si lo que quería era invitarla a salir, y le comenta que no le importaría salir con él. Kuse apenado le dice que no tenía nada que ver, y le dice que no debía salir con nadie que no le gustara. Nanao, sorprendida, le dice que a Taniyama le había dicho lo mismo. Luego de eso fueron al grano, y Kuse le dice que varias personas estaban hablando mal de Taniyama, y le contó que esto le estaba molestando a Arisa, así que le pidió ayuda, ya que Nonoa es amiga de la infancia de esta. Ella le preguntó por qué igualmente la hablaba si era su enemiga, ya que Taniyama al parecer tenía la intención de seguir como candidata. Kuse le cambia el tema y le pregunta por qué se hizo amiga de alguien tan diferente a ella, y esta le contesta que Taniyama era una persona interesante para ella. Kuse propuso crear un rumor para fingir que Taniyama no huyó del debate, y aunque será difícil hacerlo, Nanao aceptó. Kuse sintió que había hecho un diálogo de un manga de espías. Dijo en voz alta el nombre de Ayano, ya que esta era alguien silenciosa. Casualmente, Yuki y Ayano estaban escondidas para saber de qué hablaban ellos dos. Y como Kuse habló de Ayano, esta sale sin querer de su escondite. Para su mala suerte, justo llega Arisa y cree lo peor de ellos. Y aunque Kuse le dice que no era lo que creía, se pone celosa y se va. ¿Por qué me persigue la desgracia? Nanao recuerda la vez que Taniyama la vio con otro chico, luego de tener más de 10 a sus espaldas. Esta se molestó con ella, y la cacheteó diciéndole que debía dejar de menospreciarse. Nanao comienza el rumor, diciendo que Taniyama huyó por culpa de ella, ya que supo que Nanao puso gente en el público para que interrumpiera a Arisa en el debate, cosa que sí pasó, pero Taniyama nunca se dio cuenta realmente. Por otra parte, Kuse le pidió a Arisa que no malinterpretara el que él estuviese con Yuki, y para desviar el tema le preguntó si quería estudiar con él. Arya-san. ¿Nani? Luego de eso llega Yuki y les pide permiso para unirse a ellos. Arisa se negó en ruso, pero terminó aceptando que lo hiciera. Arisa se dio cuenta de que él tenía una forma extraña de estudiar. Yuki y Ayano le comentan a Arisa que siempre estudiaba de manera diferente, pero este siempre obtenía las mejores notas. Ayano no entendió una de las tareas y Kuse trató de ayudarla, sin embargo esta se negaba a molestarlo. Arisa se dio cuenta de que hablaban como si fuesen más que amigos de la infancia. Por suerte llega Masha y concentra la atención en ella. Esta encontró un libro que Chisaki confiscó a un estudiante, el cual era de hipnosis, y por curiosidad esta quiso probarlo con Arisa. Como esta no quiso, le pidió a Kuse que lo intentara con ella, y como este también tenía curiosidad, aceptó hacerlo. Luego de ver que sí funcionó, le quité el efecto, pero esta no lo sabía y creyó que nunca había funcionado. Yuki le dice a Arisa que la mejor forma de estar seguro de que funciona era si lo hacía ella, y esta aceptó creyendo que Masha solo estaba fingiendo, pero incluso Masha fue hipnotizada de nuevo. Yuki pensó que era la mejor oportunidad para que ellas confesaran sus más oscuros secretos, y Kuse estaba preocupado pero tenía curiosidad. Yuki le dice que deben dejar de lado sus penas y mostrarse como son de verdad en cuerpo y alma. Por su lado, Masha no cambió tanto, ya que igual que siempre era pegajosa con Arisa y Kuse. Arisa por su lado, digamos que prefería estar ligera, por lo que creyeron que esta era una vaga en su casa.
Yukiko se trataron de pararla antes de que se quedaran sin nada, pero por más que intentaban esto no les funcionaba. Justo en ese momento llega Chisaki y les pregunta qué estaban haciendo. Yuki le cuenta todo, y Chisaki hace que se desmayen para que despertaran luego. Terminaron despertándose luego de unos minutos, y se dan cuenta de que sí había servido la hipnosis. Kusei no podía concentrarse para estudiar para el siguiente examen, el cual tendrán al día siguiente, aunque Tomokafe se dio cuenta de que nada funcionaba, y es que desde hace mucho no se esforzaba tanto, ya que fingirse despreocupado le estaba pasando factura. Poco después recibe una llamada de Arisa. Esta le pregunta por qué lo llamaba, a lo que esta le responde que no tenía motivo claro para hacerlo. Le preguntó cómo estaba al creer que era un vago que no sabía cómo estudiar. Uf, esa me ha dolido, ¿eh? Esa me ha dolido. Aunque esta vez tuvo razón, ya que Kusei no podía concentrarse. Le dice que le faltaba motivación, cosa que le sobraba a ella. Arisa aprovechó e hizo una apuesta con él. Le dice que si terminaba teniendo buenas notas, ella hará cualquier cosa que le pida. Sí, tú lo pensaste y déjame decirte que yo también lo pensé. Y si no lo logra, él tendrá que hacer lo que ella quiera. En ruso le dice que quería que la llamara por su nombre, aunque Kusei fingió no entenderla. Pero Arisa le dice que lo que acaba de decir era una pista de lo que quería que hiciera. Y Kusei, al saber que era algo fácil, aceptó la apuesta. Kusei quería confirmar si el cumpleaños de Arisa era el 7 de septiembre. Y cuando ella le pregunta cómo lo supo, este le responde que ella lo dijo cuando ingresó a la academia. Kusei le cuenta que cumplió año meses atrás, por lo que tenía actualmente un año más que ella. La verdadera razón por la que lo había llamado era que tenía miedo por ver una película de terror, aunque no se esperó enterarse de que este no le contó que había cumplido años. Luego de unos días terminaron los exámenes, por lo que solo faltaba esperar los resultados. Ella estaba molesta porque Kusei no le contó sobre que había cumplido años. Él se dio cuenta de que lo estaba y le dice que podían volver a casa juntos. Arisa le pregunta por qué quiso volver a casa con ella, y Kusei le dice que se dio cuenta de que estaba muy distante con él. Ella le pregunta si era tan importante para él como para estar pendiente de ella, pero él le dice que era obvio, ya que eran compañeros candidatos para la presidencia. Ella fue directa y le preguntó por qué no le contó sobre su cumpleaños, aunque Kusei le contesta que igualmente no lo celebró, ya que no lo hacía desde que era muy pequeño. Le dice a Arisa que si eso le había molestado, podían celebrarlo como un cumpleaños atrasado. Al día siguiente se vieron en la calle y Arisa no paraba de llamar la atención de todos. Esta le dice que era el precio de ser tan hermosa, y que cuando alguien se le acercaba le hablaba en ruso para que perdieran el interés. Eso le mejoró el ánimo a Kusei, ya que supo que esta no se lo dejaba fácil a los chicos, y le dice que no podía parar de pensar así ya que estaban en una cita. Kusei quiso impresionarla llevándola a un restaurante caro, pero Arisa ya solía ir allí con su familia, por lo que se arruinaron sus planes para presumir el lugar. Lo intentaste al menos. Le cuenta que en los discursos presidenciales, la gente aplaudía a quienes querían como presidente del consejo, por lo que habían casos donde los estudiantes quedaban en absoluto silencio, dejando en claro que no querían a esa persona en el consejo. Por el momento no podían ser enemigos directos de Yuki, ya que era la más querida para presidente del consejo. Kusei tenía la idea de ser los primeros en dar su discurso, ya que así no competirán con el de Yuki, sino que la situación será al revés. Tenía un plan de respaldo, pero eso implicaba ensuciarse las manos haciendo algo no tan bien visto, y lo tenía por si Yuki tenía planeado hacer algo contra ellos. Como planearon, celebraron de forma atrasada el cumpleaños de Kusei. Arisa le pregunta si fue él quien hizo que Nonoha terminara el rumor de Taniyama, para que así dejaran de reírse de ella, pero en resumen, Kusei le contesta que solo le pidió a Nonoha que ayudara a Taniyama, aunque eso ponía en duda los resultados del debate. Aún así, Arisa estaba de acuerdo con que no insultaran a Taniyama por huir del debate. Arigato, Kusei-kun. Watashi no tame ni ugoite kurete. Ara, nani? Hazukashigatteru no? Kawaii. ¡Oi! Koitsu to oto nihongo de iihajimeta zo. Dan las gracias por la comida y Arisa le dice que tenía preparado un regalo para él. Era una taza bastante bonita y Kusei le da las gracias. Ese tipo de tazas son las que las parejas solían comprar, y Arisa le confiesa que compró el juego de esa. ¿Qué me habrá querido decir? Al día siguiente era el día de reunión de padres en la academia, y Arisa notó que Kusei estaba preocupado por algo, aunque este le miente con que no tenía nada en mente. Los del consejo estudiantil estaban a punto de cambiar el uniforme escolar, y Kensaki les cuenta que en vacaciones los presentará. Llegan los padres de Kensaki, por lo que este tenía que reunirse con ellos. Kusei ayudó a Maya a lavar todo lo que utilizaron en el consejo, y aprovechó para disculparse por haberla hipnotizado junto a Yuki. Maya tenía miedo de que haya revelado que era su amiga de la infancia, pero Kusei le cuenta que solo lo abrazó, y le pide perdón por verla cuando se estaba divirtiendo. Luego de eso, Marilla recibe el mensaje de que sus padres ya estaban en la academia, por lo que solo quedaban él y Yuki en el consejo. Kusei quería ver si vino a la reunión su abuelo por parte de padre, pero Yuki lo detiene y le dice que de hace mucho no pasaban tiempo juntos, por lo que estaba celosa de Arisa, que siempre estaba con él, así que este la complace actuando genial para ella. Ahora,
Al ver que su abuelo había llegado, fue con él, aunque este se dejaba influenciar demasiado por las películas estadounidenses. Su abuelo le pregunta por qué su hijo no había venido, o sea el padre de Kuze, y le contesta que este tenía mucho trabajo. Justo después de eso llega Arisa, y por algún motivo su abuelo se arrodilla ante ella, y es que al parecer a este le gustaba mucho la cultura rusa. Oye, tranquilo viejo. La madre de Arisa es una mujer joven llamada Kemi. Estaba feliz de conocer al Kuze del que tanto hablaba Arisa, y el abuelo de Kuze le propone que se case con su nieto. Para su mala suerte, salen del salón justo cuando Yuki y su madre pasaban por los pasillos, por lo que comienza a tener recuerdos de cuando esta lo despreciaba. Y tengo que decir que es una escena dura de ver. Kuze desde pequeño fue un estudiante modelo, y lo hacía para no orgullecer a su madre, aunque esta no le tomaba importancia. Incluso era el mejor en su clase de piano, aunque esta nunca estuvo feliz por él. Kuze creyó que lo que debía hacer era sobresalir entre todos, pero en cambio eso le molestaba a ella. Al día siguiente tuvo resfriado, y Yuki al saber esto le pidió a Arisa que le llevara medicamentos. Arisa le pidió que le dejara pasar para cuidar de él. Y aunque este le dice que no era necesario, Arisa le siguió insistiendo. Cuando entra a su cuarto estaba incómoda al ser la primera vez que ve el cuarto de un chico. Le dice que hará su comida para que este mejore, y aunque no sabía lo que planeaba hacer, aceptó su ayuda. Se tomó la temperatura y notó que estaba empeorando, pero el ver a Arisa en delantal hizo que valiera la pena. Ella le pregunta por qué sus padres no estaban en casa. Kuze le cuenta que su padre trabajaba y le miente con que no tenía madre. Aunque ustedes y yo sabemos la verdad, Kuze le da las gracias y le dice que podía irse cuando él se fuera a dormir, pero ella le responde que esperara un poco a que este mejore. Luego de varias horas se despierta y fue a ver si Arisa seguía esperándolo. Allá no quería ayudarlo al ser alguien tan querido para ella, aunque eso le molestó a Arisa, diciéndole que era la sirviente de Yuki más no de Kuze, pero allá no le miente con que Yuki la mandó a cuidar de él, para no decirle que hace un tiempo él también fue su amo. Allá no le dice a Arisa que era muy tarde para que ella estuviese allí, y que debía descansar para lo que venía mañana, y aunque no se nos revela a qué se refería, ella aceptó irse. Allá no se ofreció a lavarle todo el cuerpo, pero como es obvio, Kuze se negó y luego de tomar medicina se acuesta a dormir. Allá no quería hacer algo más por él después de hace mucho, pero se va luego de que Kuze le ordenara a volver a casa con Yuki. Al día siguiente vuelve a visitarlo, y a Kuze le preocupó que faltara a clase por él, pero ella le contesta que su salud era más importante. Aunque había mejorado, podía volver a enfermarse si no se cuidaba, por lo que Ayano le recomendó que se quedara en casa. Kuze notó que algo malo estaba pasando, y le pidió a Ayano que le mostrara la caja de las pastillas que le estaba dando. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Al verla se da cuenta de que eran pastillas para el sueño, y esta fingió que simplemente se había equivocado de caja. Era obvio que se le estaba dando para que se quedara en casa, y al darse cuenta Kuze fue a la academia rápidamente, siendo obvio que Yuki había planeado todo eso. Cuando llega, Arisa le pide perdón por arruinar todo lo que él hizo por ella. A ver, ¿qué pasó? Le cuenta cuando Yuki le pidió que fuese a ver a Kuze con medicinas. Cada 3 meses Yuki daba informe de lo que hacían en el consejo. Le pidió a Arisa que sea la invitada de ese día, y Arisa terminó aceptando ir con ella al día siguiente. Le contó a Arisa que sabía que ellos ayudaron a que Taniyama dejara de ser objeto de burla, por lo que pensó que estaban desaprovechando el que ganaron su debate con ella. Le confesó que aprovecharía que Kuze estaba enfermo para mejorar su candidatura, dejándole en claro que ella no podía ganarle sin él. Arisa lo vio como un reto, por lo que no le contó a Kuze lo que le había dicho Yuki. Le cuenta que se preparó todo lo que pudo para que ese día todo saliera bien, pero bajó la guardia cuando ese día Yuki le pide perdón por ser tan dura con ella, diciéndole que no quería que se arruinara su amistad. Yuki le contó que tenía un motivo para ser presidente del consejo, y es que su hermano tuvo más talento del que ella nunca tendrá. Su familia tenía todas sus esperanzas puestas en él, pero este se alejó y dejó a su familia que esperaba tanto de él, lo que ella tuvo que suplantarlo intentando ser igual o mejor de lo que él fue. Comienza el informe y Yuki presenta a Arisa como su nueva invitada. Todo fue de mal en peor, dejando en ridículo a Arisa procesando todo lo que le había dicho. Por lo que los oyentes pensaron que ella no tenía madera para ser presidenta. Kuze trató de calmar a Arisa, diciéndole que Yuki solo estaba tanteando lo que sería el día de los discursos, ya que seguro Yuki quería desconcentrarla para ganar a algunos votantes, por lo que Kuze pensó que también tenía que ensuciarse la mano para ganar. ¿Por qué?
Arisa le dice que ahora sabía que Yuki quería ser presidenta para dejar a su familia en lo alto, y se sentía culpable ya que ella lo hacía para probarse a sí misma. Kusei le dice que no importaba que su motivo no sea tan noble como el de Yuki, ya que sabía lo mucho que se esforzaba y lo trabajadora que era, por lo que le ayudará hasta el final si ella lo dejaba hacerlo. Se nos deja ver que Arisa entendió todo mal, ya que pensó que Yuki había dicho que su hermano se había muerto, y que por eso lo había suplantado. Luego de eso llegan Nonoa y Taniyama. Esta última se disculpa al tratar de que Arisa no estuviese en la presidencia, y le da las gracias por acabar con las burlas hacia ella. Y Arisa le responde que solo quería que su candidatura no sea injusta. Taniyama se dio cuenta de que Arisa era tan terca como ella. Kusei se dio cuenta de dónde iba la cosa y trató de detenerla. Y es que Taniyama pensó en que debía agradecérselos, bajándose ella como candidata. Sin embargo, Kusei se niega a ganar así, y en cambio le dice que podían hacer algo más por ellos. Y aunque no se nos revela qué le pidió, ella terminó aceptando al ver la determinación de Arisa. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.